Hola amigos, soy Antonio Ríos y quiero mandar un saludo para todo el país. Por favor, hagan caso al presidente, cumplan la cuarentena, no salgan de su casa por esta pandemia mala que está matando mucha gente. Háganme caso, un consejo. Quédate en tu casa, cuida a tu familia, cuida a tu vida, no salgas. Cumplí la cuarentena como la cumplo yo. Te lo digo yo, Antonio Ríos. Un beso grande, que Dios te bendiga, nunca me faltes. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacía y sola sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente. Que no me abofeten la otra mejilla después de que una garra me arañó esta suerte. Solo le pido a Dios que Es un monstruo grande y pisa fuerte. toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte. Toda la pobre inocencia de la gente. Solo le pido a Dios que el engaño no me sea indiferente. Si un traidor puede más que unos cuantos, Que esos cuantos no lo olviden fácilmente. solo le pido a Dios. Que el futuro no me sea indiferente. Desahuciado es el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte. Toda la pobre inocencia de la gente. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Solo le pido a Dios que te cuide y me cuide. Quédate en casa. Y no te olvides, yo me quedo en casa, vos quédate en casa, seamos conscientes. Quédate en casa, yo me quedo en casa. Yo estoy en casa y vos quédate en casa. Un abrazo a la distancia a toda la gente. Esto se va a superar. Cuídense, cuida a su familia. Yo me quedo en casa. Por eso es que yo me quedo en casa. Vamos que entre todos podemos. No salgas así de esa manera y nos cuidamos entre todos de esa forma. Y en esta cuarentena te propongo que te quedes en casa. Quédate en casa. Yo me quedo en casa. Quédate en casa. Quédate en tu casa, que yo me quedo en la mía. Yo me quedo en casa, es la única cura. Hay que cuidarse entre todos hasta que termine la cuarentena. Hacé como yo, minero. Quédate en casa. Yo me quedo en casa. Te digo, quédate en casa. Yo me quedo 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 en casa. Si te cuidas, nos estás cuidando a todos. Quédate en casa. Yo me quedo en casa. Quédate en casa. Y de esa manera nos cuidamos entre todos. Esto lo hacemos entre todos. Seamos responsables, quedémonos en casa. Yo me quedo. ¿Y vos? Estamos a tiempo. Esto depende de nosotros. Yo me quedo en casa. Aguantemos un poquito más, dale, y quédate en casa como yo. Como yo,
como vos, como todos los que estamos concientizados de que unidos vamos a poder. Quédate en casa. Hacé caso que esto es un bien para todas las familias, ¿no, Nati? Sí, así que nada, cuidemos a los más grandes y a los más chicos, que son los que corren más riesgos. Eso. Quédate en casa. ¡Quédate en casa! Cuídense mucho, porque lo mejor está por venir. Quédate en tu casa. Quédense en sus casas. Háganlo por todos. Muchas gracias. Quédate en casa. Yo me quedo en casa. Yo me quedo en casa. Quédate en casa. Por favor, quédate en casa. Yo me quedo en casa. Juntos podemos frenar el coronavirus. Yo me quedo en casa. Vos, quédate en tu casa. Yo me quedo en casa. Por mí, por vos y por todos. Quédate en tu casa. Por tu bien, por el bien de tu familia, de tus amigos. Hacelo vos también, por todos. Quédate en casa. Yo me quedo en casa, ya sabes. Sé solidario. Que entre todos nos podemos cuidar y podemos salir adelante.